Chicas, y estas dos plantitas las tengo aquí, me las dio mi mamá. Bueno, esta me la dio mi suegra y esta otra mi hermosa mamita. Por aquí las estoy regando con agüita porque acá hace mucho calor. Aunque estos días han estado bastante nublados, pero siempre hay que regarlas con agüita para que se mantengan hidratadas y verdecitas. Miren qué bellas están esas plantitas. La verdad que están muy hermosas, muy lindas. Quiero que las conozcan. Y por este lado les manda muchos saludos bonitos, que hoy ha estado enfermito y está bastante ahí delicadito. Bueno, chicas, mire, estuve comprando esta silla de IKEA, es la Bollman. Este es un butaco que les puede servir incluso para, miren, descansar sus piernas, sus pies y también para alcanzar objetos que estén bastante arriba en lo alto. Bueno, a mí me encanta este butaco, es bastante cómodo y te ayuda mucho a relajar las piernas. Es bastante práctico y útil en el hogar porque pues es bastante resistente también. Es muy resistente, es de un plástico bastante firme. Lo encuentras en IKEA. Recuerda que IKEA lo puedes conseguir por internet. Miren, estuve en la tienda olímpica y encontré variedad en esponjas, chicas. Está esta Paedo YV3 de Brío. Están estas esponjas de Eterna. También hay esponjitas a buen precio. Miren estas otras de Scotch-Brite. Hay de todo en... miren esta, qué espectacular, como en forma de rombo. Hay de todo en esponja, marca olímpica, bombril. Bueno, todos. Miren, esta Purex me encantó. Esta esponja Purex sirve hasta para bañarse. Con eso les digo todo. Súper ahorro con bombril, con Brío. Todas estas esponjas tienen 2x3 y las encuentras en las tiendas, super tiendas Olímpica. Olímpica pues, siempre trae precios bajos. Y bueno, acá en su marca, todo esto viene con super ahorro, Eterna, también unos paños espectaculares. Esa marca Ultralim, espectacular. Miren, de Ultralim, limpiapisos, me encantan estos limpiapisos de manzana canela, floral. También, bueno, este de manzana me lo estuve llevando para, me lo estuve trayendo acá a la casa. También lo encuentras en aroma lavanda. Y tiene muchos aromas espectaculares. Y esa marca también trae suavizante. Tiene un olor bastante rico, primaveral. Creo que también tienen el suavizante manzana verde. Pero no lo vi aquí. Miren, tiene multiuso, limpiador multiusos. También de la marca Ultralim, que últimamente me ha encantado muchísimo esta marca. También traen lo que es el Clorox o la lejía, no sé cómo le digas tú, desinfectante. Yo no utilizo mucho el cloro, chicas, pero bueno, de pronto para las que les interese. También está este con olor a limón. Y miren toda la variedad que hay, lavanda, el natural, bueno, en fin. Todo esto lo encuentras acá. Chicas, para esta temporada otoñal, el Pumpkin Spice Cake llegó a Nespresso. Y a mí me encanta Nespresso. Me encanta porque es una empresa que trae cápsulas reciclables. Rainforest Alliance. La verdad que está espectacular. A mí me encanta mucho. Y bueno, estas notas son a calabaza. Tiene muchas notas a calabaza. Este café que me encanta justo para... el otoño, para esta temporada tan espectacular, que ustedes saben que va de finales de septiembre hasta el 20 y algo de diciembre. Bueno, miren, original Pumpkin Spice Cake, lo encuentras en las tiendas Nespresso, what else, de Cabin Life. Miren, esta taza yo la estuve comprando en la tienda Dollar City, Cabin Life, Best Life, a 8,000 pesos, chicas, 8,000 pesos. Y se me ocurre que con esta taza también podemos hacer alguna decoración pequeña en el hogar otoñal. Ya les voy a mostrar qué podemos hacer. Si tienes alguna florecita como esta que yo tengo, así como es en ese tono naranja, yo la voy a colocar aquí en la tacita. Y miren cómo queda de hermosa, la verdad que quedó muy linda. Esta peluquita quedó hermosa, esta peluca floral para la taza, muy otoñal. La verdad que me encanta mucho y esta es una idea que tú puedes hacer en cualquier estación del año, ya sea primavera, verano, otoño e invierno. Miren,
cómo la estuve colocando aquí, pero bueno, esto es solamente para darles unas ideas. Y también la estuve colocando por este ladito, al lado de mi hermosa lamparita de IKEA o IKEA, como le digas en tu país. Me encantó. Miren, estuve colocando esas lucecitas también como que da una especie más así romántico otoñal, porque es que este mes estamos, es otoño a tope. Miren, chicas, espectacular. Ideitas, ideitas para que decoren. Aquí ya le estuve arreglando como que las hojitas, las estuve levantando más para que ustedes se den cuenta. Y bueno, son solo tipsitos que por ahí les doy para que puedan decorar su hogar con los colores que ustedes quieran, con lo que ustedes más les encante. También por acá la estuve colocando encima de este botecito que es de cascabel, lata de cascabel. Esa lata la tengo hace muchísimos años también en una edición como así otoñal. Muy linda. Y miren, aquí estuve decorando esta área. Muy bonito quedó. La verdad que me encantó mucho. Y bueno, ustedes pueden ir haciendo sus composiciones para que logren un aspecto hermoso. Miren, aquí estuve colocando el florerito con las hojitas otoñales y coloqué un candelabro con la velita, otra velita. Estuve quitando el licuador. Ustedes sabían que yo tenía, bueno, las que siguen este canal, que yo tenía ahí una licuadora. Y lo que voy a hacer es que la voy a colocar así. O también le puedo quitar esa etiqueta que trae. Ya les voy a mostrar cómo la estuve dejando sin la etiqueta, chicas. Miren, aquí ya le quité la etiqueta y la verdad es que queda bastante bien, chicas. Y bueno, yo espero que estos tipsitos les hayan gustado mucho. Gracias por su sintonía, gracias por dejarme esos bellos comentarios que me animan muchísimo. Y bueno, chicas, aquí las dejo con esta imagen. Con esta imagen que da mucha tranquilidad, mucha paz. Y bueno, nos remonta a ese ambiente lluvioso de otoño, frito, fresquito. Gracias, chicas, espero verlas pronto. Un abrazo gigante. Chao, chao.